Hoy les voy a mostrar cómo se hace un rollito de goma eva. Tenemos acá un pedazo de goma eva, usamos todo el largo de la goma eva y usamos de ancho, usamos 10 a 12 centímetros y comenzamos a enrollar. Tenemos preparado, aparte de este pedazo de goma eva, un pedazo de tela. Puede ser tela, puede ser un cordón, puede ser un pedazo de toalla, un pedazo de tela de toalla que no se usa más, lo que tengamos en casa. Bueno, tenemos preparado esto más o menos tiene como 70 centímetros. Empezamos a enrollar bien ajustadito. De camino le colocamos el pedazo de tela que ya tenemos cortado y seguimos enrollando. Seguimos enrollando hasta el final. Bueno, queda más o menos así. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un pedazo de tela, puede ser de toalla, puede ser una tela cualquiera, un pedacito para que el niño no sienta, no tenga contacto directo con la goma eva, que a veces resulta un poco caliente. Entonces lo que hacemos es forrar con un pedacito de tela y lo podemos coser acá y quitamos el resto. La sujeción hacemos, bueno, esto vamos a enrollar todo. Nosotros usamos lo necesario. Lo que hacemos ahora es sujetar, cruzamos hacia un lado, del otro lado cruzamos hacia el otro y sujetamos acá abajo. No muy presionado para que no marque la mano del niño. Y es así como queda.